pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Habita el miedo en tu mente? Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 26. Todas las cosas implican un cierto índice de riesgo y nuestras decisiones en sobremanera. Este riesgo que asumimos en nuestra vida va en función de la confianza y seguridad que nos confieren aquellas cosas en las que se sustentan nuestras creencias y esperanzas, y por consiguiente nuestras vidas. Nuestros temores. Estos son piedras fundamentales en los cimientos de nuestros fracasos, pues siempre llega un momento en la vida en el que estos temores se materializan dejándonos indefensos ante las consecuencias de las decisiones equivocadas que fuimos tomando a lo largo de nuestras vidas. Es entonces cuando podemos comprobar la verdad y la naturaleza de nuestra fe. Todas estas cosas se entrelazan en nuestro existir, enfrentándonos con nuestra realidad, por lo que atravesamos etapas de confusiones y fracasos en las que la única salida verdaderamente liberadora es Jesucristo y la verdad que Él trae a las vidas. La fe en Jesucristo es la clave de todas las cosas. No puedo deciros que esa fe en Jesucristo traiga el final de todos los problemas, pues en algunos casos, tener fe en Jesucristo no hace que nuestros seres queridos vuelvan o que nuestras enfermedades remitan, pero sí que nos da el con qué para enfrentar dichas situaciones y salir de ellas victoriosos. En todas las cosas que componen nuestras vidas hay una parte nuestra, y en la fe también ocurre algo parecido, pues dependiendo de lo que nuestras posibilidades alcancen o nuestra autosuficiencia lo permita, veremos, conoceremos, experimentaremos esa fe, y al final entenderemos y conoceremos definitivamente la verdadera naturaleza de esa fe en la medida que la ejercitamos. Así pues, si tenemos mucha confianza en nosotros mismos, la fe ocupará lo que nuestra autosuficiencia permita. Por lo tanto, Dios nos lleva a lugares o situaciones en los que nuestra fe es probada y nuestros miedos y temores salen a la luz, materializándose y evidenciando así nuestra falta de fe. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Esta sería la pregunta para hoy. ¿Qué temores están condicionando hoy tu vida? ¿Qué parte de ti está debilitando tu fe? ¿Quieres ver las olas y los vientos que amenazan tu vida sometidos a la voluntad de Dios? Pon definitivamente tu vida y tus temores en las manos de Cristo. Ríndete a su autoridad. Descansa en sus promesas. No permitas que tu mente tome el control, pues ahí vive tu miedo. Permitamos a Jesús levantarse en nuestras vidas por encima de aquellas cosas que gobiernan nuestra mente y tomar el control. Permitámosle reinar definitivamente en aquellas áreas y lugares en los que la falta de fe está debilitándonos y amenazándonos. Y conoceremos por fin lo que es la verdadera paz que viene de la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy». No temáis. Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 27.
Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.